Tengan todos muy buenas tardes. Le doy gracias a mi Dios hermosísimo porque me da oportunidad de visitar a las personas que en verdad nos necesitan. En esta tarde vengo a visitar a Modesta. Como pueden ver ustedes el camino que para allá con ella voy. Para recordarle a mis queridísimos suscriptores, ¿verdad?, de que si le van a seguir apoyando con sus terapias, pues ahorita tenemos ahí en Caja Chica lo que es para una o dos terapias, no sé cuánto nos cobran el viaje, ¿verdad?, porque es variado, unos nos cobran más, otros nos cobran menos, entonces lo importante es que nosotros la llevemos, ¿verdad? Y también Don Pedro a veces nos cobra más, a veces nos cobra menos. Entonces, por eso les digo que no sé si nos alcanza para una terapia o para dos. Pero ahorita vengo yo a remover corazones, a pedirle mucho a Dios de que toque corazonotes hermosos de bondad. Y ahorita no hemos podido viajar porque Don Pedro nos dijo fuera de cámaras que despuesito de 8 días, ¿verdad? O sea que no antes de 8 días, sino que después. Entonces, porque él está muy ocupadito. Entonces, por eso es de que no podemos ir ahorita. Y mientras tanto, los que estén en posibilidades de poder ayudar a Modesta, nosotros se lo vamos a agradecer mucho. Dios los va a bendecir de gran manera. Acompáñenme, vamos a ir allá con Modesta. Que ya va entrando un poco la tarde, noche, pero Dios va conmigo. Y ustedes también que me acompañan por medio de las cámaras. Y como ya llovió, se oye ese río, oigan. Porque el río pasa allá atrás de esos arbolitos, a la par de esos arbolitos, que ven ahí ustedes al fondo, ahí pasa el río. Entonces, se oye, ¿verdad? Porque como llovió, ha de haber crecido un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Bobby. Permiso. Ay, ya estoy adentro con permiso. Ay, discúlpeme, ¿cómo me di a gas? Con permiso. Mami. ¿Qué tal está? Bueno, aquí bien, gracias a Dios. Ah, vaya, qué bueno. Sí. ¿Ya ha hecho algo extraño a lo que siempre hace? Sí. ¿Ha logrado algo otra cosa? ¿Qué ha logrado? ¿Vamos a ver? Por ejemplo, levantar bien mi hermano. Así. De miren. Sí. Y también ya
Ya miro que las plantas de mi pie ya se paran. Sí, ya están más extendidas, ¿verdad? Una más extendida. Ajá. Qué bien. Eso ya es un adelanto más de usted. Sí, Ajá. diría está haciendo así con mi hermano. Ahora no me cuesta tanto estirar esta mano porque me costaba estirar. Me costaba mucho. Sí, me costaba mucho. Va a estar haciendo ejercicio de ahí, todo me movía. Y cuando empecé a sentir caliente la cabeza de nuevo. Ay, otra vez. Sí, o sea, como cada cosa que hago, así movimiento que no he hecho, siento la cabeza caliente. Sí, Me tengo que pues. tomar mi pastilla si me tranquilizo. Se Sí. tranquiliza así, Sí, se le normaliza la cabeza. la Ay, pastilla que me dio el don don Pedro. Pedro. Ah, vaya, Ajá. qué bueno. Sí. Y si usted no siente eso, no se la toma. Bien, siempre me la estoy tomando, como Ah. él dijo, en la mañana y en la noche. Vaya, siempre me lo estoy tomando. Ah, Solo bueno. que eso, en la mañana amanecí con dolor de cabeza. Hoy. Ajá, hoy. Y miraba algo mareado. Y, o sea, y me tocaba la cabeza, no sentía caliente. Y que no estaba desayunando, no tomé. Y ya después del buen rato, ya sentí que se me quitó el dolor. Ajá. Ah, bueno. Sí. Qué bueno. Porque ahí se ve que sí está actuando la pastilla y está actuando usted también. Sí. Ajá. Qué bueno, mamita. ¿Y qué más ha hecho? Leer la Biblia. Así, cuéntenos, pues. Sí, aquí ahorita lo tengo así, tapadito para que no se Para empolve. que no se empolve exactamente. Ajá. Ah, pero si la leen. Sí, no estoy leyendo. Ahorita no sé si me quedé en, no sé en qué pasaje de la Biblia. Sí, lo tenía en mente, pero como a veces se ven como que fuera, a veces unos nombres confundidos sale Sí, allí. pues, que usted Ajá. nunca los había escuchado, pero hoy se le hacen muy extraños. Sí. Ajá. Ah, bueno, pero lo importante es que la está leyendo, ¿verdad? Y entonces, ¿usted qué más nos cuenta, mamita linda? Lo esencial sería que, antes de que nos cuente algo, que le vamos a volver a hacer cuentas a los suscriptores, ¿verdad? Porque en el video anterior o dos videos anteriores creo que fue que salió una cantidad en uno parece, pero estaba en números en el otro y la diferencia es de 15 quetzales porque hay 1000 quetzales de Salvador Gutiérrez, 500 de Amparo Prom, 300 de las dos suscriptoras que le enviaron cuando la llevamos y agarramos lo de las dos suscriptoras, 2000 quetzales, que habían mandado 1000, 1000, ¿verdad? Y ellas eran una amiga anónima y la otra era Anónima de anónima California. de California, exactamente. Entonces de ellas restaban 300 quetzales. Más 1500 sería un total de 1800 quetzales. Y quedó un resto también de María Salgado de 490. Entonces ahí hacen un total de 2290. Eso es lo que tenemos en caja chica, 2290. Y eso va a ser para la próxima
el próximo viaje que tengamos, ¿verdad? No sé si nos va a alcanzar para dos terapias o solo para una y nos va a quedar un resto, ¿verdad? Pero sí, ya solamente eso tenemos. Entonces, ahora, ¿qué nos quiere usted seguir contando o qué quiere decir usted a los suscriptores o no sé? Pues yo lo que les digo a los suscriptores de que no sé si, o sea, si en sus, no sé si en sus posibilidades de ellos está en que me van a poder ayudar con mi, o sea, con eso de mi fruta. Porque como yo así estoy haciendo terapia y yo lo que quiero es bajar un poco más de peso para que no me cueste así cuando, o sea, cuando me levantan. Entonces, y como yo allí tenía fruta y todo eso, pero como ahora ya se me terminó, ya no estoy así ya con mi dieta. Ahora está comiendo mucho. No. Son mentiras. Ya no está No, así. Ya no está así con mi dieta por motivo de que ya no tengo fruta y también entonces yo quiero empezar de nuevo con la fruta para modo que voy bajando de peso. Y No empezar de nuevo, sino continuar con ajá, fruta, continúen. ¿verdad? Vaya. Y así, y ya por ejemplo mi leche para tomar mi licuado así con con lo que dijo el señor con el frasquito. Ah, sí, la ampollita de bebible. Ajá. Eso digo que es con licuado. Vaya, y todo eso, bueno, ya se me terminó la leche. Ajá, entonces esto es lo que me hace falta. Leche y fruta, y yo les pido a los suscriptores si en sus posibilidades de ellos están en poder ayudarme con esto, yo se los agradecería de todo corazón porque eso es porque yo necesito, aparte de mis terapias, porque eso me van a ayudar a bajar un poco más de peso. Sí, entonces yo le suplico a ellos a que me ayuden en ese caso de nuevo. Muy Sí. bien. Solamente. Solamente eso iba a decir. Ah, bueno, pues ya escucharon a Modesta, mis queridísimos suscriptores. Si ustedes están en posibilidades de poderle apoyar, ustedes dirán si es para terapia o es para fruta, ¿verdad? Porque ahí es lo que ustedes dicten, pues así se hará, porque ella necesita tanto una como la otra cosa, ¿verdad? Pero ahí son ustedes los que van a elegir en qué la pueden ayudar. Entonces, si está en posibilidades de ustedes poder ayudar a Modesta, ustedes dirán, ¿verdad?, para qué envían el dinero, si para terapias o para fruta. Entonces, yo cumpliré con lo que ustedes ordenen de venir a entregar a Modesta, sea fruta o sea terapia. Entonces, muchísimas gracias. Yo doy por terminado este video. Viendo de que Modesta ya no nos tiene nada que contar y que ya está entrando la noche. Y es que hoy trabajé y me vine solo, salí del trabajo y me vine rapidísimo. Ajá, por eso me entró un poquito la tarde. Y como aquí está un poquito lejitos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Modesta, entonces sí, le voy a dar cierre a este video. Invitando a todos los suscriptores hermosos de alrededor de todo el mundo
que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, Modesta. Adiós, mamá, que no. Y gracias a todos y a usted también. Muchas gracias. Vaya madre linda, pasa feliz noche, se cuida mucho. Y estamos pendientes con la terapia de viajar, pues, pero sí. Ahí le voy, ya les avisé a los suscriptores por qué motivo no hemos ido. Y entonces ya merito vamos a ir, ¿oí? Sí, mire, ahorita me he sentido con más movimiento en mis manos. ¿Ah, sí? Sí, como, ¿se acuerda esa tarde que le enseñé cómo Ajá. estaba haciendo? Sí. Ahora pues ya lo logro levantar más. ¿Más? Qué bueno. Uh-huh. Sí, bravo. Me dolía de aquí, ve que le dije el dolor que tenía. Ajá. Pero ahorita ya no tanto. Ya no es duele. Mucho. Ya Ay, no. qué bueno. Ya casi uh-huh. igual el mundo. Sí. Uh-huh. Sí. Ya se está Ya bien. Tiene más movimiento, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y ahorita ya no tiene pena ni una de que se vaya por un lado y por el otro, ¿verdad? No. Ya no, ¿verdad? Ya no. Gracias a Dios. Ahora me sé la diara así y uh-huh. también así. Sí, eso hágalo diario, diario, amor. Y también su cuello. Sí. Uh-huh. Ah, bueno, mamita. Entonces, qué bueno que ya esté poniendo más flexible su cuerpo, ¿verdad? Y así ya va a ser menos el dolor de huesos, menos el dolor de cabeza. Menos también eso que siente usted muy caliente la cabeza. Se le va a ir quitando poco a poco, pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Y esperanzas, porque eso es del tiempo que usted ha estado con el cuerpo así tranquilo, ¿verdad? Hoy se está sintiendo mucho. Ajá. Bueno, pues mamita linda, ahí nos vemos otro día, primero Dios. Vaya, mamá, que no tengo. Vaya mamita, ahí vengo otro día, ¿eh? Vaya, también, vaya madre gracias. Linda. Yo digo que voy a venir cuando ya vayamos a irnos a la terapia. Vaya, vaya pues noche. Noche. Feliz noche, se cuida mucho, ahí me saluda su mami. Vaya, gracias. Vaya madrecita, Dios pues. Miraba una moto taxi, pero ya no la alcancé. Pero Dios va conmigo. Tengo que salir al asfalto y ahí esperar un busito. Primero Dios.
cómo está de agua la calle porque llovió. Bueno, aquí vamos a cortar el video porque así camino más rápido para que pase un bus y que me lleve. Porque de aquí para allá todavía me falta. Adiós.